Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en esa transmisión en vivo desde la 25ª semana de la ciencia y la tecnología, aquí en la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, hasta tomo aire para decir todo eso. Estamos en Retroscopía y con este programa especial vamos a presentarles a una mujer incansable, inquieta, es Tania Castillo, cantante, dramaturga, directora, actriz, arqueóloga. Arqueóloga no, casi. No me quieren, casi, algún día. Bueno, ¿te gusta la arqueología? Algún día. También andas por ahí, de ruina en ruina. Ellos van a ceder. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pues es un gusto, Tania, de veras, mi alma, mi corazoncito brinca de tenerte por acá. El gusto es mío, porque además somos amigas, pero compartimos letras. No crean que nada más el compadrazgo que aquí en México se caracteriza, no. Nos respetamos por las letras. Y hemos coincidido de manera, decía nuestro invitado anterior, de manera mágica, ¿no? Las letras hacen lo suyo. Así es. En los tiempos lo han hecho y lo seguirán haciendo. Y bueno, pues las coincidencias en el camino nos van, otros vienen. Y esta amistad con Tania nos ha dado frutos muy, muy valiosos que queremos compartir. Muy interesantes. Así es, porque fíjense, querido público, que el tema de esta Semana de la Ciencia es desastres naturales, terremotos, huracanes, y podríamos pensar que solamente fuera, ¿no? Se dan estos desastres, se dan desastres. El ser humano es un desastre. Desastre, completamente. ¿Y cómo contenemos esa energía humana si no es a través de las letras? No tengo ni la menor idea, pero sí sé que lo que no hemos explorado es el cerebro humano. Y esa es la peor catarsis que tenemos. O sea, eso es lo peor que nos puede suceder. Pero el cerebro humano, hay investigaciones neurológicas, pero no a nivel creativo del alma, diría yo. Porque el cerebro humano no solamente es físico. Si es lo que nos mueve, es el alma misma. Eres una poeta. Ay, gracias. Eres una poeta. Ya dos veces me dijeron poeta esta mañana. No soy feliz. Eres una poeta. ¿Qué te digo? Claro, claro, porque es que mira, ayer con un buen amigo yo platicaba, ¿a dónde se va todo esto que somos cuando nos morimos? ¿Simplemente termina, se acaba allí? ¿Es el desastre de la muerte? Yo digo que no. Y ojalá que muchos compartan esta opinión. Ojalá y otros lo compartan. Porque, bueno, tú seguramente tendrás otra, una opinión muy diferente. No, yo considero que el ser humano siempre necesita expresarse. O sea, es parte, pero a ver, voy con mi tema. El que me diga que ya descubrió el proceso musical o lírico en el ser humano, que levante la mano. No, bueno, nadie. Tú tienes un bebé y, claro, y el bebé no sabe ni comunicarse. Y lo primero que hace es hacer... canta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y no sabe hablar. Claro. Entonces, claro, eso es lo que no han explicado. Sí, hay investigadores. Pero que me digan por qué hacemos música. ¿Por qué necesitamos la música? De la creatividad para expresarnos. ¡Wow! Bueno, me voy con más preguntas, Tania. Pues a ver, vengan. Porque mira, el ser humano por sí mismo... lo consideramos con ciertos parámetros para ser un ser humano normal, ¿no? Decimos, ahí vamos al hasta tema, aquí, ¿no? Vamos al tema. Vamos al tema. Decimos, hasta aquí, hasta esta rayita es normal, hasta este numerito es normal, y todo lo demás es diferente, es un desastre. Pues ya vamos a adentrarnos al tema. Por favor. El tema es el autismo, que sería una catarsis en el ser humano. Sí, una catástrofe ambiental en el ser humano. ¿Pero por qué? Ahí va, ¿por qué? En este país, si sobrepasas el IQ, entonces ya eres rarito. O sea, si tiene... El que tiene... Friki. Exacto. Etiquetas. No puedo decir la otra, pero sangrón. De ese tipo. Claro. Es terrible, porque entonces lo segmentas. Sin embargo... O sea, el calladito del salón es el que probablemente tiene la respuesta en su silencio de muchas cosas. Respuestas, tiene ciertas respuestas y más dudas, ¿ves? Por supuesto. Es el que a lo mejor expande el universo con un pedacito de creatividad.
Entonces, algo que no hemos estudiado es precisamente esto, el comportamiento del autista. Lo vemos como rarito. Ah, pero es un genio. Y aquí en México no queremos a los genios, porque no, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que pensar, ni el que sabe más que yo. Pero no, que exacto, el que es mejor que yo. ¿Cómo? Eres rarito, eres porque nerd. Porque en México le jalamos las riendas al que destaca, ¿no? Exacto, no, el que es bravío. Claro, no, y lo sensible, apagamos. Lo apagamos. ¿Cuánta gente hay que sufre al día de hoy, en este momento, porque no puede entonar una nota? Y llega al plan adulto y dice, es que yo siempre quise ser músico. No, pero tienes que estudiar inglés, francés, ¿cómo te vas a morir de hambre? ¡Músico! ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? No tienes talento. Bueno, señores, el que estudió música se aventó 3 años de propedéutico y 5 de carrera, o sea, 8 años. Estoy en el lugar correcto, porque yo vengo a hablar de la ciencia y vengo a enaltecer a los músicos. Por favor. ¿Por qué? Claro. Porque, oigan, o sea, no somos los amateurs que nos subimos al pecero a armonizarles. Ahora que fue el día de Santa Cecilia, qué coraje me daba, ¿no? Ay, felicidades a todos los que nos amenizan el día. No, no, yo no nací para hacerte reír, amigo. O sea, mi lenguaje es la música. Estudié, es un pensamiento diferente. Estudié 8 años de matemáticas auditivas para poderlas escribir. Claro, el gran Kandinsky, por favor, representó la música en su pintura. Por cierto, comercial, vayan a ver la exposición de Kandinsky en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y también se vale decir, no le entendía su creatividad. Por supuesto. Pero vaya. Bueno, a lo que voy es esto. La música y las letras no están separadas. Es la lírica. O sea, ¿qué decía Santa Cecilia cuando tenía aquí su lirita? Pues estaba cantando odas, poemas. ¿Me explico? Por supuesto. Ahora ya separan, en Occidente se separa. Si eres letrista, bueno, pues entonces tú no tocas los instrumentos. Y si eres músico, tocas un instrumento. No, señores, no se separa. Punto que se acabó. Es claro. El lenguaje de los sonidos. La poesía va conectada al sonido. Claro. En el caso de la música, va conectada a las matemáticas auditivas. Es un lenguaje que tiene su propio código, pero no es el divertimento de otro. O sea, yo creo que ese día, el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, Mozart debería estar así, como que dándole el soponcio. Sí, claro. ¿Tú crees que yo, o sea, yo siendo autista, o sea, yo teniendo esto, crees que a los 4 años yo tocaba para ti? Pero absolutamente ¿crees que no. ¿Me importa mucho? No, no, porque esto que es autismo y que convive con todas las diferencias, todo lo que sale de la rayita, no, de lo normal, lo consideramos un desastre para la sociedad. El que convive con un autista, el que tiene un hijo autista, siente que es un desastre en su vida. Sencillamente en una reunión como de este tipo, le dan más fuerza al inglés. O sea, estudia inglés para que seas alguien en la vida, Susana, por favor. Sí, porque sí, sí. Agua, totonaco, exacto. ¿No? O sea, pero fuera de tu contexto. Claro. Se lo debemos, sí, efectivamente, a Vasconcelos. Se lo debemos a esta batalla que hubo entre Vasconcelos y Cárdenas, ¿no? Me explico, en la educación. Estamos completamente de acuerdo. Pero vuelvo a lo mismo. Que alguien me explique por qué un bebé, sin conocer el lenguaje, el primitivo, claro. ¿Por qué emite sonidos? ¿Por qué lo necesita para expresarse? Claro. Entonces, ¿por qué no estudiamos un poquito acerca del lenguaje auditivo que es necesario? Dicen los científicos que el delfín es el animal más inteligente. Yo nunca lo he visto dirigir una orquesta, perdón. Pero si canta, emite sonidos para su comunicación. Por supuesto. Entonces, yo creo que si nosotros comprendiéramos esta parte auditiva como la visual, en el caso de la lectura y la escritura, tendríamos otro nivel. Ahora, volviendo al autismo, por ejemplo, en Europa los niños saben tocar un instrumento. No es que sean mejores que nosotros, o sea, las condiciones climáticas llevan al niño a estudiar, porque 8 meses hay invierno. Entonces pues, no sus papás salir, claro, pagan para que vayan y le den instrucción. Estamos de acuerdo. Pero cuando se conecta con un niño latino,
Entonces el niño latino se intimida, o sea, tiene el mismo talento, pero pues no sabe tocar ningún instrumento y además aquí lo ven como, no, mijo, tú no estudies eso, o sea, el curso de verano, te vas a morir de hambre, no, aquí tenemos que ser hijos de Trump, o bueno, del presidente que se les ocurre, el que esté en turno, ajá, y tienes que venderte, o sea, por favor. Por favor, es como claro. Si dijera, quítate las orejas o quítate los ojos para que vendas por medio de otro lenguaje. Entonces, volvemos a lo mismo. Son lenguajes. Ni más ni menos, pero debe de venir integrado. Entonces, lo que venimos a platicar precisamente es eso. El autista tiene esta manera de comunicarse a través del sonido. Y en México, me parece que la gente ha dejado de escuchar. Me parece absolutamente que de acuerdo sencillamente contigo. Ni siquiera nos soportamos. O sea, yo claro. En vez de estar un rato, 5 minutos en mi casa en silencio, prefiero hablarle a mi comadre para contarle cualquier babosada y llenarla de sonido porque no me soporto. Y podemos hablar media hora así sin decirnos nada. Exacto. Pero yo los invito a que se queden un ratito, que se escuchen y les apuesto que en ese momento viene la reflexión, ah, sí, me falta esto o tengo esto o gracias por esto o lo que sea. Eso es lo que pasa en el cerebro de un autista. Él sí sabe escucharse. Él sí sabe qué es lo que necesita y lo tiene muy claro. Sí, es práctico. Lo único que le hace falta es acercarse para pedirlo porque el problema es acercarse y el contacto con las personas. Les provoca ansiedad, una ansiedad exacerbada, el contacto con los demás. ¿Qué, desde tu punto de vista, platícanos, tú tienes un artículo sobre esa voz interna del autista? ¿Qué necesitaríamos hacer para...? Tenemos una visión equivocada, déjame comentarte, de que son ellos los que tienen que integrarse a nosotros y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para entender este mundo totalmente diferente de los autistas? Al niño autista le vale que el mundo que se yo, quiera... Sí, sí, o sea, claro, que el mundo que se quiera acercar. Opine, claro. Ellos se rigen por normas, o sea, y ellos hacen sus propias normas y tienen sus propios tiempos. O sea, no le interesa el tiempo en la sociedad, pero lo que es muy interesante es escuchar la voz interna de un autista, okay. Porque es el que te analiza a ti y te dice las cosas como son, no con filtro. Claro. O sea, es, ay, Susana, es que fíjate que como que no me gustó tu poema. No, es, no me gustó por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces la gente no está acostumbrada, claro, a eso. A eso me entonces, la pregunta aquí sería, ¿acostumbrar a la gente a hablar sin filtro? Ya, claro, no pierdan el tiempo. Claro, claro. ¿Tienen problemas con su autoestima? Ay, miren, ya ahorita la psicología dice que está muy acá. Vayan, paguen al terapeuta en vez de sus clases de inglés. ¿Verdad que sí? Seguridad, señores. Yo diría, conociendo algunos casos de autismo, tienen problemas, digamos, para ser autosuficientes, ¿no? En esta sociedad que no los integra. Depende el grado, sí. Ajá, entonces, y también depende de los padres. Por supuesto, entonces, a eso me refería cuando yo decía, si necesitan de alguna manera de cierta integración para la autosuficiencia, ¿cómo nosotros tendemos ese puente? Porque no va, tú lo dijiste, no va de allá para acá, del autista hacia acá, no. ¿Cómo nosotros tendemos ese puente? Para empezar, el que se acerca a un autista debe tener un grado de seguridad muy fuerte, porque obviamente le va a contestar sin filtro. Y hay personas que no lo toleran. De hecho, entre nosotros, el parámetro normal... O sea, metemos y etiquetamos a la gente por sangrón, arrogante. Ah, me encanta la palabra arrogante, ¿no? Porque aquí tienes que ser además agachón guadalupano. Con todo respeto a los guadalupanos, pero tienes que ser agachón para caerle bien y ser empático. Claro, y decir lo que los demás quieren. Lo que los demás quieren. Hay que adivinar lo que el otro quiere que le digan. Exacto. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. La manera de acercarte es tener como que muy buena... Tú estar muy, muy bien parado contigo mismo porque vas a recibir una retro fuerte en un autista adulto. En un autista niño, su silencio es la manera de decir, no confío en ti, no me interesa. Así es, así es. ¿Y qué sensibles somos ante eso? ¿Mande? ¿Qué sensibles somos ante eso, no? Ante, hijo, no me acepta el otro. Se sufre mucho.
Sí. Se sufre mucho como autista, se sufre mucho siendo familiar de autista. Y además volvemos a lo mismo, porque tenemos esta palabrita de integrar y de filtro que los pedagogos, quién sabe dónde sacaron, pero les funciona en concepto. No estoy en contra de los, o sea, no estoy en contra del concepto. Estoy en contra de que quieren cambiar al autista. Claro, sí. Este artículo que tú mencionas se mandó a la Escuela Nacional de Pedagogía para que se incluyera. Yo lo que estoy reforzando es la educación musical y no la de idioma. Perdón, pero un autista con trabajo se puede comunicar en español como para que a fuerza le den clases de inglés. Además me da coraje, y lo voy a decir abiertamente, no tengo nada en contra de mis compañeras que dan clase de inglés, pero ¿cuánto te tardas en tener el TOEFL, el certificado? ¿Dos años? Años. ¿Y cuánto estudia un músico? ¿8? Claro. Tuve una escuela y tratan al maestro músico como si fuera el que cuida la hora del café del maestro titular. Y dices, perdón, hijo mío. Yo te doy clase de lenguaje a través de la audición. Claro. Y entonces cuando un niño te dice, es que yo quiero ser músico. No, mijito, no, a ver, espérate. Arquitectura. No, ingeniería, contaduría, medicina, arqueología. No, aunque sea arqueología, pero por favor, no, música, no. No, y además entras a una escuela y ves cómo le dan este poder a las maestras de inglés. Y digo, perdón, yo tenía también que hacer el TOEFL y tengo otras dos carreras y no siento que por eso voy a dar clases de inglés. Claro. Entonces es cambiar este paradigma. O sea, es cambiar el pensamiento. A ver, señora, está bien, es una herramienta para ganarse la vida y comunicarse en el mundo. Está bien, pero no está en su contexto. Y la música está en el contexto de cualquier ser humano, porque antes de que usted naciera, ya escuchaba el sonido de su mamá y reconocía los agudos de los graves. Wow. Punto. Estaba en la panza de su mamá y usted ya reconocía el mundo externo. Y además tiene que ver con la inteligencia, porque usted no ha visto. Sus labios están cerrados por membranas. Sus ojos todavía no ven colores. Usted no respira, pero sí escucha la voz de su mamá. Y reacciona ante ella. De hecho, si vas al ultrasonido, la primera señal de que tu hijo es inteligentemente estable es porque se mueve. El problema es cuando le hablan y el niño no se mueve. Tiene un problema. Y el medio de comunicación. Punto. Punto. Volvemos al contexto, pero el contexto humano, no social. Claro, entonces por eso. Pero ¿por qué le tienen que dar a mi hijo clase de música? A ver, se lo voy a explicar. Mientras sea ser humano, no existe un ser humano que diga, no me gusta la música. No, a ver. Todos. Punto. Todos. Punto. Y eso es lo que le pasa a este personaje. Es un autista que quiere cantarle a la persona que le gusta, que la quiere. Wow. Pero ¿cómo si no me puedo acercar? ¡Qué fuerte! Ahora cambio la pregunta. ¿Cómo la música nos ayuda a contener este desastre? La música ayuda en muchos sentidos. Desde el más sencillo y primitivo, que es en la mañana, si tu despertador tiene alguna melodía, te activa. O al mismo tiempo, te baja. Nuestro cerebro son muchas sustancias. Y lo que hace el sonido es que las altera. De hecho, hay estudios. Harvard tiene uno y me parece que Oxford tiene otro. No tengo ahorita la cita. Pero sí sé que el cerebro se prende, que hay regiones del cerebro que se activan en el momento del sonido. De hecho, el claxon por eso es que nos altera en las mañanas. Claro. O sea, es el sonido te da una señal ya sea de peligro o de estabilidad. Eso es lo primitivo, lo básico. Ahora, ¿qué está sucediendo en una sociedad en la que tiene un abuso de claxon? Mantienen estado de alerta. No, le estás dando muchísimo más fuerza, ¿cómo se le llama? Como para ignorar, le das activas esta,
no sé cómo decirlo, pero te haces más fuerte. En vez de que lo veas como una señal de alerta, desarrollas una tolerancia al sonido. Y por eso es que a los niños, ahora es muy difícil con el nuevo plan y la estructura educativa que dicen que no les grites. No sé si te has fijado que ellos no entienden si no les gritan, porque ya desarrollaron esto de que si no me gritan no hay clase. Entonces, ese es el problema, que se está alterando mucho el ambiente a través de la contaminación auditiva. En el caso de los claxon y todo eso, si no es de mentada de madre para abajo, no reaccionas. Claro, si te lo piden amablemente, no hay respuesta. Ajá, o no hay una sobreacción. Claro. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. ¿Cómo podemos hacer para que reaccionemos siendo más sensibles al que es auditivamente? Eso sí, el 3% de la población es auditiva. ¿3%? Sí, la mayoría es olfativa y de gusto. Por ¿Y eso los jóvenes son eminentemente visuales? Nada más el 15%. La mayoría, si te fijas, por eso es mejor que si te va bien en el trabajo, en la escuela, te premias con alimento o con algo olfativo, claro, porque está claro, adentro, ¿no? Claro. Igual, o sea, kinestésicos es el 3%, y que son ahora acosadores, ¿no? Pero en el caso de los auditivos es muy poco, es muy bajo el porcentaje, pero sí nos la... O sea, cada que alguien toca el claxon o que tu mamá se pelea contigo, no quieres escuchar. Claro, lo evitas. El lenguaje es muy agresivo. Es sumamente agresivo. Dime si no es científico. Por supuesto, y perdemos el contacto con otros sonidos que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el sonido de los pájaros, de la respiración, ya no hay agua que corre, por ejemplo. Nosotros lo hemos disfrutado, por ejemplo, en los viajes, cuando estábamos en la casa del tiempo, ¿te acuerdas? Claro. La musiquita, en ese momento ya, 3 segundos, nuestra mente se fue. Sí. Y para nosotros ya era un descanso. Punto. Totalmente. 3 segundos. Tenemos mucho trabajo. Mucho. Mucho trabajo. Con los chicos, maestros, alumnos de secundarias técnicas, ahí hay una gran tarea a través de la educación auditiva. No dejemos de lado esto. Y el respeto que hay que enseñarle a nuestros muchachos para la clase de educación artística, entiéndanlo, no es su divertimento. Claro. O sea, se quedan con el resultado de la música, cierto, el resultado final es placentero, llama la atención, pero el que ha tocado un instrumento y el que está ahí, lo está sufriendo, porque está decodificando, claro, un lenguaje, claro, de una partitura o de un aprendizaje, ya sea motriz, para llevarlo al sonido. Y eso es coordinación completamente. Entonces, cuando estás en el escenario lo estás sufriendo, no lo estás pasando nada bien, te estás sudando todo, te estás exponiendo, es como ir al dentista, mano. O sea, te duele, o sea, todavía ni abres la boca y ya te duele, todavía ni te subes al escenario ni bajas y ya te duele, y lo que quieres al bajar es el consuelo de lo hiciste muy bien, porque te estás exponiendo. Por supuesto. Entonces, no es una clase de divertimento, no es la hora del café de los maestros. Entiéndanlo, por favor. De la importancia que tiene. No es que... Quiero que haya un respeto por cada asignatura. Claro. Se estudia mucho para ser músico. Perdón. Es un lenguaje auditivo. Me da mucho coraje que el propio maestro titular no le dé esa importancia. Porque hay un momento que digo... Yo sé exactamente lo mismo, pero mi única diferencia es que lo puedo transformar a audio. La lírica, si hablamos de Sor Juana, yo puedo hacértelo líricamente como lo hizo Sor Juana. Claro. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Yo lo puedo hacer auditivo. Tu lenguaje, el de historia... Eres un narrador, eres un trovador de historias. Claro. Pero no estamos separados. Entonces es un respeto. Integremos. Es un respeto a las asignaturas, creo yo. Wow, bueno, ya nos vamos, Tania. Pues ya nos fuimos. Pero tenemos que seguir estas charlas con los maestros. Por ahí te voy a hacer otra invitación. Sería muy bueno. ¿No? Como más de cerca, a lo mejor.
¿Qué tal si nos ayuda Ejes Media a reunir a algunos maestros? A ver, lo proponemos. A ver, por ahí nuestro productor general, ¿por dónde anda? La mano. ¿No, no le late a usted, señor productor general, reunir a algunos maestros a una charla con Tania? ¿No? Será todo un placer. Pues ahí está. Integrar las materias, ¿no? Al audio. Perfecto. Ahí está, no se oye la voz de, pero yo acá digo... No se oye, pero ya nos dijo que sí, o que sí, más o menos sí. Les comento, sí, vamos a buscar a los maestros, un grupo de maestros, y hacemos algo con ellos y una pequeña charla ahí, que también hay muchos maestros que les gusta escribir. ¡Woo! Ya, ahí está, trato hecho. Pues ahí está nuestro próximo programa, podría ser letroscopía. Podría ser. No, sería un placer. Letroscopías, ya vas a dejar de ser letras solamente, ¿no? Se puede musicalizar con una facilidad que no tienes una idea. Ahí está. Bueno, pues ya, nos vamos, porque sí, ya hay nuevos invitados aquí en este foro precioso. Bienvenidos. De Zacatenco, y pues no se pierda nuestro próximo programa de Letroscopía. Les adelanto, presidente de la Academia Nacional de Poesía. Nacional de Poesía, aquí en la Ciudad de México, el profesor Sergio Moret Manjarres va a estar con nosotros en esta faceta de declamador y compositor. Estás invitada, Tania, y todo nuestro público hay también. Hay que verlo. Aquí nos vemos, Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias.